Esta semana se comentó mucho la supuesta ruptura porque no se ha confirmado. O sea, aunque Santiago Matías hizo una publicación en su Instagram, la supuesta ruptura entre el equipo de trabajo de Mark B y muchas personas preguntan si, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó que un equipo de trabajo que tengo entendido que es uno de los que más cobra en la capital, en eventos privados, un equipo que trabajo que ha hecho una buena combinación, a pesar que usted, todo el mundo sabe que los artistas de ahora tienen que ser malapalabrosos y todo eso, y Marvin es uno de los pocos que no tiene ese tipo de concepto y ha conectado? Entonces, Sí. ellos han sabido, ellos dos, unirse. No, y Entonces, conectado con todas las clases sociales, que eso hay que decir. exacto. Entonces, llega Marvin y se separa de este equipo. ¿De dónde tú crees que surge esto? Mira, yo creo que es un poco, para mí es un poco de llamar la atención, es lo que creo, que para mí eso es una estrategia que han utilizado. Y te lo digo porque hoy vi en redes sociales que él está en el estreno de un tema. Tengo compañeros, amigos de nosotros en común, que le han solicitado entrevistas a Marvin y él no ha querido responder a estas entrevistas. Sabemos que hace un tiempo Mark tiene la ilusión de seguir creciendo, de expandirse, quizás una parte del público no sepa, él nació en los Estados Unidos, de decir que es norteamericano, habla inglés, es decir, físicamente hay que decirlo que es uno de los urbanos que mejor luce físicamente. Tiene carátula, tiene No, carátula, como dicen los tigres. lo tiene, como decimos nosotros, lo tiene todo. Tiene Pero todo. ¿qué pasa? Él todavía, tengo entendido que él firmó un contrato de 5 producciones y hay que recordar que Marty ha tirado muchos sencillos, pero no así, tiene ahora mismo una producción acabada y terminada. Y definitivamente el futuro musical de O Marty sea, depende que para de lo que poder. quiera Santiago. Perdón, Kenny, que te interrumpa. O sea, el contrato de Marvin tiene 5 producciones. O sea, si no hace esas 5 producciones, no puede separarse de ese contrato. Y ese contrato, de la única manera que él puede encontrar el lips o libertad, es que Santiago Matías, de muy buena fe, diga, bueno, sí, mira, te quiero voy a dejarte crecer, quizás se enfoque más en su proyecto radial y de redes sociales, como él ha crecido increíblemente en estos años, porque hay que decirlo, no hay que ser mezquino, pero, y que ojalá, digo yo, si ellos no están enfocados en eso, le den la libertad y él pueda encontrar el camino que realmente él quiera labrar en el caso, porque dentro de tantos años, dentro de la industria, pues uno va haciendo relaciones y me imagino que eso es lo que ha hecho Martín. Pero Kenny, Mar, ¿tú crees que tal vez no sea o sea que la pandemia ha puesto a la persona un poquito como triste, está la Depresión, depresión? ansiosos, Tal vez claro. puso eso no de una forma emocional, ¿tú no crees? Bueno, sí, es que todo, uno puede circunscribir todo lo que ha escrito, sobre todo él no ha utilizado la plataforma de Instagram, él ha utilizado la red social de Twitter, donde él se ha expresado en estas últimas semanas. Incluso las primeras publicaciones de Marvin fueron bastante fuertes. Yo te lo digo porque yo lo tengo aquí. Por ejemplo, él puso, todo aquel que quiera ser artista, que lo piense bien. Esto no es para débiles, se dañan muchas relaciones, todo por la fama y el dinero. Esos fueron los primeros mensajes. Después dice, hay personas que creen que ayudarte es darte dinero. Se olvidan del respeto y el valor del ser humano. Y oye lo que dice, ando por aquí porque mentalmente no estoy bien. Los O sea, que me está conocen, admitiéndolo. exacto, los que me conocen saben lo sano que soy y se siente mal que te menosprecien. Esos fueron los primeros 3 tweets en la misma tarde que Marvin publicara antes del que él dijo que ya, por ejemplo, no me tiren, también puso, no me tiren para entrevista ni nada de eso. Yo nunca hablaría mal de los que me dieron de comer. Yo simplemente quiero seguir creciendo. Entonces hay como una disyuntiva que tú dices, ok, se canta y se llora, como decimos popularmente. Sí,
Y exacto, porque si tú lo haces público, tú sabes que muchas personas van a cuestionar porque la separación. Entonces, también hay personas que dicen, él no va a encontrar un equipo como ese. Yo, o sea, yo no creo, porque yo creo que él tiene talento, él puede también encontrar un equipo, pero hay muchas personas que cuestionan eso, que tal vez el éxito de él dependa mucho de esa plataforma. Sí, pero también, y yo creo que todo en la vida, Génesis, se puede negociar. Y yo creo que lo que hay que sentarse en la mesa de negociación, y si existe un malestar, yo lo que entiendo es que hay que sentarse a negociar. Y dejar todos los puntos muy bien marcados. Y entendemos hace muchísimo rato, muchísima gente, que Maldí pues, tiene todas las condiciones para seguir creciendo y desarrollándose y ser uno de los artistas populares a nivel internacional como lo ha logrado el Alfa. Yo te voy a poner un ejemplo de un artista que a veces cuando se separa de su equipo no funciona tan bien. Por ejemplo, Ozuna tenía a Dímelo Vi. ¿Sabes? Cuando sale el álbum sin Dímelo Vi, la gente dice, le falta, ¿sabes? Ya no se sintió igual la promoción con Ozuna. Entonces volvió de nuevo y hace poco anunció que Dímelo Vi va a trabajar de nuevo con él. Entonces, correcto. Hay que analizarlo bien. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y él mismo reconoció en una entrevista que él quería como esta libertad, pero muchas veces hay artistas que se dejan llevar de ese círculo negativo que tiene a tu alrededor, que los solamente... Los secunderos. Exacto. Siempre hay un grupo de personas que sirven para aplaudir, pero a la hora de colocar estrategia y de conocer un negocio de tantas complicaciones y de tantas cosas, no es tan sencillo. Y eso lo reconoció en una revista, en una entrevista que recientemente Ozuna le daba a Molusco. Y admitió que no, que ahora él se siente como en ánimo de seguir creando música, de saber que él tenía la persona indicada y que él tenía que vivir ese momento de desilusión y de libertad para darse cuenta que necesita siempre tener un equipo de trabajo y una persona que te aterrice. Sí, y eso pasó también, creo que fue con Prince Royce en un momento. O sea, han existido. Perdóname, pero desde que Prince Royce salió de las manos de Sergio George, dime cuál ha sido el equipo de Prince Royce. Wow. Exacto. ¿Sabe? Yo creo que los artistas tienen que analizar bien cuando se separan de un equipo de trabajo que le ha dado ese éxito. Claro, yo creo que te ha hecho crecer. Claro, claro. Claro, hay personas que han podido escalar, ¿sabes? No todos los casos son negativos, pero exacto. Tienes que saber cuando ya te separas de un equipo que te ha ayudado tanto, ¿sabes? Analizarlo bien, meditarlo bien, qué tú vas a hacer si sales, porque también tenemos entendido que él puso un negocio hace poco. Sí, mira, la última vez que entrevisté a Maldí fue precisamente su pareja, que es de conocimiento público, es una bailarina muy conocida, que trabajó por años junto a Daddy Yankee, y ellos pusieron una academia donde una academia de baile, y luego van a ir creciendo en diferentes vertientes, como la actuación y demás, y él ha hecho muy buenas inversiones, me dicen, en el caso de Maldí. Tal vez él, por esos negocios que ha puesto, como la ropa y los bailes, no se sienta tanto, porque recuerda, estamos en pandemia, la gente no va, o sea, esos negocios, tal vez fue un momento no muy adecuado, y llegó y pudo tener una baja. Y es razonable, tú sabes, Kenny, porque a veces es el factor económico que te pone a decir cosas. Claro, que tal vez tú no estás de acuerdo. Y sí. Yo creo que... Y le deseo el mejor éxito para Marvy. Es una persona sumamente humilde, ¿sabes? Nos hemos tratado y tú has estado ahí, Kenny. Y Marvy es un muchacho muy disciplinado. Creo que de los urbanos más, exacto, de los urbanos más disciplinados es ese señor. Es un muchacho muy disciplinado que le dicen, como dice el doctor, pon ese vaso de agua allí y él lo pone. Y creo que Marvy va hacia adelante. Kenny,